Allá está, es esa casa de atrás. Ahí en todo eso estaba el árbol. Y lo acaban de hacer tumbar. Y han bloqueado aquí todo el paso. Ahí está. A eso de la 1:30, una vecina me había llamado a mi domicilio diciéndome de que había un árbol que unos señores estaban podándolo. Yo me contacté con la vecina con la presidenta del barrio de Villacruz, donde ese pertenece al barrio Villacruz, esto pertenece al barrio Miraflores. Entonces ella me dijo de que no sabía si habían autorizado o no. Yo llamé a la de medio ambiente y le dije de que si ellos tenían autorización de haber tumbado ese árbol, porque usted sabe que estamos en un área verde y corre un peligro, ¿no? Ya de aquí ya viene un desbarrancamiento y afecta también a ella, ¿no? Por la caída de ese árbol. Entonces ya ellos han procedido a tumbarlo el árbol. Ahora no sé si ellos tendrán el permiso respectivo, eso ya se encarga medio ambiente, ¿no? Lo que estoy ahorita supervisando aquí es que ellos me dejen el área expedita, porque tengo, como ustedes pueden ver a mis espaldas, tengo vecinos que pasan por aquí, porque esta es una calle, ¿ya? Esta es una calle, entonces ellos pasan por aquí. ¿Cuántas familias estarían perjudicadas? Son cuatro familias que pasan por aquí. Sí, están haciendo el recojo. Yo he hablado aquí, estoy aquí supervisando para que ellos dejen el área expedita, porque tengo una de mis vecinas que tiene un problema, ha tenido un accidente, entonces ella sale por aquí a hacer su curación.